En 1981, los cuerpos de los afectados por una extraña enfermedad empezaron a presentar la aparición de manchas de color rosáceo. Al enterarse de esto, los medios alertaron a la sociedad. La denominada peste rosa comenzaba así a generar pánico entre la población. En un principio se le atribuyó esta enfermedad a los homosexuales, y el nombre no hizo más que reforzar la idea errónea de que eran los únicos que debían preocuparse por el problema. Incluso llegó a llamársele cáncer rosa, y ya de manera categórica, cáncer gay. Para empeorar el estigma, una de las primeras medidas que se intentó implementar fue la de clausurar saunas y baños públicos, ya que frecuentemente eran utilizados por hombres para mantener encuentros íntimos casuales. Pero pronto descubrirían que, contra todo prejuicio, este colectivo no era el único afectado. Los inmigrantes haitianos, los usuarios de sustancias inyectables y los receptores de transfusiones sanguíneas también comenzaron a padecer la enfermedad. De este grupo de personas consideradas de riesgo para adquirir la infección, se desprendió el término Club de las 4 H. Homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos. A pesar de eso, se insistió en llamar a la nueva enfermedad como Gay Related Immune Deficiency o inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales. Por fortuna, en 1982 pudo ser correctamente bautizada, y en 1983, luego de tener en vilo a la comunidad científica, se descubriría el virus que la provocaba. Pero no nos adelantemos. ¿De dónde proviene el virus del SIDA? ¿Cómo convivió la humanidad con esta enfermedad durante los primeros años? ¿Es cierto que hasta los niños infectados fueron discriminados? ¿Cuál es la historia de ese niño que logró concientizar a toda la sociedad? Bueno, esas preguntas van a ser respondidas en este video. 20 de mayo de 1983, el día que se descubrió el VIH. En las selvas de Camerún, los primates africanos eran desde hace miles de años víctimas de un virus que estaba presente en su población. Se trataba del VIS, o virus de inmunodeficiencia en simios. Sin embargo, si bien se encontraban una gran cantidad de especies y un notable porcentaje de sus especímenes, había algunos animales que parecían encontrarse sanos. Y es que la adaptación evolutiva de los huéspedes había jugado un rol fundamental. Un ejemplo es el caso de los monos conocidos como manga beige hyoin, que podían portar el virus sin desarrollar la enfermedad. De alguna manera, con el tiempo, se logró cruzar la barrera entre especies. A comienzos del siglo XX, el virus fue transmitido de chimpancés a humano, y la mutación resultó ser mucho más peligrosa que la versión simiesca. El contagio se produjo en varias ocasiones, hasta que a mediados de ese mismo siglo se produjo una infección en África Central, lugar en el que se manifestaba la máxima diversidad. En un principio no causó demasiado revuelo y de hecho pasó más bien desapercibido, hasta que por supuesto empezó a afectar a las poblaciones de los países más ricos. Es que en estos lugares, el deterioro del sistema inmunológico que causaba la enfermedad llamaba poderosamente la atención, principalmente porque no podía ser fácilmente confundido con la debilitación que en lugares menos desarrollados era frecuente por muchos otros factores, y esto fue especialmente evidente en sistemas médicos y de control de enfermedades bien equipados y financiados, gracias a los cuales no pudo seguir ignorándose la situación. Sobre todo cuando la cantidad de casos comenzó a crecer de manera alarmante, desatando una epidemia que crecería y desataría el caos en toda la sociedad. En 1959 se almacenó como parte de un estudio médico la sangre de un hombre que aparentemente había contraído un virus en Kinshasa, en el Congo. La teoría barajada era la siguiente: posiblemente en un entorno rural de Camerún, el hombre había sido mordido por un chimpancé o se había cortado al manipular la carne de un ejemplar. Esto lo habría expuesto a la infección. Luego, esta persona se lo habría transmitido a otra, quien a su vez se lo transmitió a otra, otra y a otra. Con el tiempo, uno de los infectados llegó a Kinshasa y a partir de ahí el virus comenzó a propagarse, principalmente como resultado de una relación íntima. El 5 de junio de 1921, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos organizaron una rueda de prensa en la que detallaron 5 casos de neumonía producidos por un hongo oportunista, es decir, aquellos que aprovechan la debilidad del sistema inmunológico de una persona para desarrollarse y causar una enfermedad. Al mes siguiente se confirmaron diversos casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. Esta aparición conjunta de ambas enfermedades en varios pacientes llamó la atención de los médicos, que realizaron análisis y descubrieron además que los afectados carecían del número adecuado de un mismo tipo de células sanguíneas, y las coincidencias se volvieron alarmantes cuando unas manchas rosas comenzaron a emerger en los enfermos. La detección de nuevos casos fue creciendo rápidamente a medida que lo hacía el miedo a la desconocida infección, que muy pronto tendría un nombre mundialmente conocido. En 1982, la enfermedad fue nombrada oficialmente como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, o SIDA, por sus siglas en español. También se determinó una nueva vía de transmisión, de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.
Y al año siguiente unos científicos reportarían el descubrimiento del virus que la provocaba. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En 1983, la viróloga francesa François Barré-Sinoussi y sus compañeros Jean-Claude Germain y Luc Montagnier pudieron aislar el virus del SIDA, purificarlo y publicar el descubrimiento. 3 años después fue finalmente bautizado como VIH, o virus de inmunodeficiencia humana. Este descubrimiento permitió el desarrollo de un anticuerpo y el comienzo de grandes investigaciones con respecto a posibles tratamientos. Así fue como en 1987 surgió la esperanza. La Agencia Sanitaria de Estados Unidos autorizó el primer tratamiento, pero era caro y contaba con una gran cantidad de efectos adversos. Aunque existe la idea de que VIH y SIDA son sinónimos, en realidad el primero es el virus que ataca al sistema inmunológico, mientras que el segundo es la etapa avanzada de la infección. En 1994, cuando el SIDA ya se había convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 25 a 44 años, las Naciones Unidas reconocieron la magnitud del problema y establecieron el programa conjunto de la ONU, conocido como ONU-SIDA, que se dedicó a coordinar estrategias, movilizar recursos y brindar liderazgo en la respuesta mundial a la enfermedad. Y entre 1995 y 1996 surgieron nuevas clases de medicamentos, marcando el inicio de las combinaciones de diferentes tipos de fármacos. La enfermedad también comenzó a ser objeto de numerosas controversias vinculadas con la religión, destacándose la decisión de la Iglesia Católica de no respaldar el uso del preservativo como medida preventiva. En esto, las campañas de concientización jugaron un rol fundamental, ya que llevaban años haciendo lo suyo y la información acerca del contagio estaba más clara. Se daba principalmente a través de relaciones íntimas sin protección, exposición significativa a fluidos o tejidos corporales infectados, transfusiones de sangre contaminada, agujas hipodérmicas y de una madre a su bebé. Desafortunadamente en el proceso, muchas personas se vieron sometidas a la más dura discriminación a raíz del desconocimiento sobre una epidemia que generaba pánico en el mundo entero. Y entre sus víctimas incluso había niños. Debido a su hemofilia, una enfermedad genética que impide que la sangre se coagule correctamente, un joven en Estados Unidos había sido sometido a transfusiones. Ni el chico ni su familia imaginaban el terrible desenlace. La sangre estaba contaminada. Así fue como Ryan White, de 13 años, se convirtió en una de las primeras víctimas infantiles del SIDA en ese país. Y el panorama era desolador. Le habían pronosticado tan solo 6 meses de vida. Pero Ryan estaba dispuesto a continuar y quiso hacer lo que el resto de jóvenes de su edad hacía en esa etapa, dedicarse a sus estudios. Deseoso de retomarlos, eligió para ellos la escuela de Kokomo, Indiana, a la que había asistido el año anterior. La respuesta de la institución definitivamente derribaría sus ilusiones. Los médicos habían asegurado que el SIDA no era peligroso para otros estudiantes con los que pudiera tener contacto, pero el desconocimiento de la sociedad sobre la enfermedad y el pánico generalizado provocaron que tanto padres como profesores se manifestaran fervientemente en contra de que el chico regresara al colegio, temiendo que representara un riesgo para todos. 117 padres y 50 profesores firmaron una petición para impedir su admisión, que finalmente fue consentida por el director y el consejo escolar. Esto dio inicio a una larga lucha por parte de la familia White para anular la prohibición, que intentaron en un primer momento combatir a fuerza de demandas. El caso fue ignorado en principio debido a la poca información que se tenía sobre la enfermedad, pero la revista médica New England Journal of Medicine lograría revertir esa postura. A través de un estudio publicado, garantizó que el riesgo de infección por contacto estrecho con enfermos de SIDA era mínimo o inexistente. Para ello, habían investigado durante 3 meses a 101 personas que habían interactuado sin mantener relaciones con personas seropositivas, es decir, que habían contraído el virus del VIH, y nada indicaba que esta interacción representara un peligro. Ese mismo mes, Ryan fue examinado por un médico del Departamento de Educación y se le permitió reincorporarse a la escuela, pero eso no bastó para convencer a todos. 151 de 360 estudiantes faltaron a clases y, como consecuencia de las quejas de los padres, el mismo día un juez firmó una orden. Nuevamente, a través de ella, el chico fue discriminado y se le prohibió asistir a la institución. Por si esto fuera poco, los padres de su novia también le prohibieron verlo. En el colegio, los niños insultaban a su hermana menor y ni siquiera hallaba tranquilidad en su barrio. Los rumores sobre que el chico se dedicaba a arañar y morder a las personas, además de escupir en los alimentos de los mercados, se hacían cada vez más fuertes y les costaba cada vez más rechazo. A pesar de enfrentar numerosas amenazas y desafíos, Ryan logró iniciar el nuevo curso escolar y se dedicó a sus estudios en esa escuela hasta que un día una bala atravesó la ventana de la sala familiar. El incidente llevó a la familia a tomar la decisión de mudarse a Cicero, Indiana, en donde pudo matricularse en un colegio mucho menos estigmatizante, la secundaria Hamilton Heights. Allí fue recibido sin ningún tipo de resistencia.
La historia captó la atención de los medios y del mundo, lo que llevó a Ryan a participar de diversos programas de televisión, campañas educativas y actos benéficos, posicionándolo como un auténtico referente para las personas con SIDA en Estados Unidos. Incluso llegó a forjar una gran amistad con el cantante Elton John, quien ayudó a su familia a comprar una casa. Y aunque venía superando con creces el pronóstico inicial de los médicos, la cruel enfermedad muy pronto se cobraría la deuda. La última aparición pública de Ryan fue junto al entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y su esposa Nancy, como anfitrión de una fiesta de los premios Oscar en California. 3 días después tuvo que ser hospitalizado y finalmente falleció, llegando a vivir 5 años más de lo que le había sido pronosticado. Tras su muerte se realizaron numerosas actividades benéficas y donaciones, se crearon fundaciones en su nombre e incluso se promulgó el acta Ryan White Care, centrada en proporcionar fondos federales para mejorar la atención y los servicios de salud para las personas afectadas por el SIDA en los Estados Unidos. Las personas enfermas eran ferozmente marginadas tanto por la comunidad como por sus amigos y en algunos casos incluso por sus propias familias. Y todo eso consecuencia de la desinformación y de la cantidad de mitos que rondaban alrededor del SIDA. Ryan contribuyó significativamente a cambiar la percepción general sobre el SIDA en gran parte de la sociedad estadounidense. Anteriormente, por ejemplo, existía la creencia equivocada de que esta enfermedad afectaba únicamente a la comunidad gay, ya que los primeros casos fueron identificados principalmente entre los hombres homosexuales en Nueva York y San Francisco. Así fue como inicialmente se atribuyó a la comunidad homosexual la responsabilidad de la aparición y propagación del VIH en Occidente. Incluso ciertos grupos religiosos llegaron a afirmar que el virus era un castigo divino dirigido específicamente hacia los gays por sus pecados. Creencias que al día de la fecha persisten en algunas comunidades dentro de las ideologías y creencias cristianas y musulmanas. No eran pocos los que argumentaban que la enfermedad se debía al estilo de vida depravado de las personas homosexuales, aun cuando la propagación en África fue principalmente a través de relaciones heterosexuales. Esta errónea asociación basada en prejuicios llevó a que la sociedad los culpara por completo del contagio. Pero el diagnóstico de Ryan White cambió esta percepción al demostrar que el SIDA no discriminaba por orientación sexual, aunque la conclusión en algunos casos continúa estigmatizando. El chico fue considerado por muchos como una víctima inocente de la epidemia. Por fortuna, el propio Ryan y su familia rechazaron la etiqueta, conscientes de que implicaba que las personas homosexuales eran culpables de su infección. Queriendo evitar cualquier tipo de señalamiento hacia la comunidad gay y sin marcar diferencias con respecto a las formas de contagio, la madre del ya fallecido joven expresó al periódico The New York Times que su hijo siempre había afirmado ser como cualquier otra persona con SIDA, sin importar cómo lo hubiese contraído. Declaró que el chico aseguraba no haber podido vivir tanto de no ser por la comunidad gay, que hizo lo posible para que conociese los tratamientos disponibles, y comentó que conoció a muchas madres que no querían trabajar colaborando con gente del colectivo, señalando lo necesario de que realizaran un cambio de mentalidad y de actitud. También se creía equivocadamente que el virus podía transmitirse por contacto casual mediante abrazos, besos en las mejillas, apretones de manos, tocando superficies contaminadas por una persona enferma, compartiendo utensilios e incluso permaneciendo en el mismo entorno sin protección. Las personas libres de VIH se mostraban reacias o directamente se negaban a compartir cubiertos, bebidas, ropas y hasta usar el mismo baño, cama o pileta que una persona afectada. Y esta desconfianza llegó a intensificarse cuando se creyó además que el virus podía transmitirse por el aire. La creencia de que podía propagarse a través de la saliva, el sudor y las lágrimas también fue muy popular en su momento, lo que ocasionó una mayor y más severa segregación de las personas enfermas. Aunque no todos los mitos apuntaban hacia el ser humano, también existió durante un tiempo la falsa creencia de que los mosquitos, las garrapatas y otros insectos transmitían el VIH mediante sus picaduras. Con el correr de los años, la información más precisa y las numerosas campañas de concientización alrededor del mundo logró educarse a la población no solo para prevenir la enfermedad o cuanto menos detectarla a tiempo, sino también para promover comportamientos saludables en relación con el VIH y desde luego eliminar el estigma y la discriminación. Hoy en día, por fortuna, la realidad de las personas infectadas es bastante diferente. Gracias a los tratamientos antirretrovirales, las personas que viven con VIH pueden llevar una vida que se asemeja a la de quienes padecen enfermedades crónicas, sin experimentar las infecciones oportunistas asociadas al SIDA no tratado.
Estos tratamientos son de por vida y suelen consistir en la combinación de varios medicamentos que se deben tomar a diario y ayudan a reducir la concentración de VIH en el cuerpo, conocida como carga viral, lo que también disminuye considerablemente el riesgo de transmisión. Si se reduce la carga viral a una concentración indetectable, es decir, si el VIH en la sangre es demasiado bajo, las personas infectadas incluso pueden mantener relaciones sin protección y sin riesgo alguno de transmitirles el virus a sus parejas, algo impensado hace no tanto tiempo. Los antirretrovirales, además, impiden que el VIH se reproduzca y disminuyen también la probabilidad de que se desarrolle una resistencia. De esta manera, el sistema inmunológico permanece lo suficientemente fuerte como para combatir las infecciones y ciertos tipos de enfermedades relacionadas con este virus. E incluso el Organismo de Naciones Unidas aseguró que una persona con VIH que inicie el tratamiento tiene la misma esperanza de vida que otra de su misma edad que no se encuentre afectada. Si bien todavía no hay una cura ni vacuna, el tratamiento acerca a las personas infectadas a una calidad de vida normal. Sin él, el tiempo de vida promedio para una persona después de la infección es de 11 años. Y aunque estos medicamentos están más accesibles en los países desarrollados, su disponibilidad está en aumento en naciones en desarrollo, especialmente en América Latina. Lamentablemente, en regiones como África, Asia y Europa Oriental, muchos aún carecen del acceso al tratamiento, lo que conduce al desarrollo de infecciones oportunistas y al fallecimiento de las personas afectadas. En países occidentales, la tasa de infección por VIH disminuyó ligeramente. Esto se debe en parte a la implementación de prácticas íntimas seguras entre hombres homosexuales y también en menor medida a programas de distribución gratuitas de jeringas y campañas educativas para usuarios de sustancias inyectables sobre los peligros de compartir agujas. La propagación de la infección entre heterosexuales finalmente fue más lenta de lo inicialmente temido, posiblemente porque el virus resultó ser menos transmisible por este tipo de encuentros de lo que se creía, y además por un mayor uso de preservativos debido a los riesgos de embarazo. Desafortunadamente, algunos grupos en países desarrollados experimentaron un aumento en las tasas de infección. Esto se atribuye en parte a que las generaciones más jóvenes no vivieron o no recuerdan la fase más crítica de la epidemia en los años 80, por lo que el miedo a la enfermedad se redujo notablemente. Además de eso, se redujo también la constancia en una de las prácticas claves para combatir la transmisión del virus, el uso del preservativo. A pesar de que las tasas de mortalidad disminuyeron en países occidentales debido a las terapias efectivas, el SIDA sigue siendo un problema ante trabajadores del servicio íntimo y usuarios de inyectables. En países subdesarrollados, especialmente en África Central y Meridional, las malas condiciones económicas llevan a que se reutilicen las jeringas en centros de salud. Eso, sumado a la falta de educación sexual frecuentemente motivada por razones religiosas, dan como resultado una alta tasa de infección. En algunos países, más de una cuarta parte de la población adulta es VIH positiva. Afortunadamente, en naciones como Uganda, Zambia y Senegal, se han implementado programas de prevención con diferentes grados de éxito para reducir las tasas de infección por VIH. Grandes figuras como Rock Hudson, Freddie Mercury, Anthony Perkins y Michel Foucault fallecieron víctimas del SIDA, y otras como Liz Taylor y Michael Jackson se pusieron al frente de las campañas de recolección de fondos para prevenir y eventualmente curar la enfermedad. Lo cual hoy en día no suena tan utópico como hace unas décadas atrás. En la actualidad, algunos pacientes lograron la remisión total y se consideran curados, libres del virus de inmunodeficiencia humana. Esto está siendo investigado por científicos de diversos países, con el objetivo de comprender más a fondo la interacción entre el virus y el organismo humano y desarrollar mejores tratamientos. En algunos casos, los pacientes recibieron trasplantes de donantes con una mutación genética sorprendente, una que heredaron de sus padres alrededor del 1% de los descendientes de europeos del norte y que los hace inmune a la mayor parte del VIH. Esta inmunidad se debe a una mutación en una proteína conocida como CCR5, presente en ciertas células del sistema inmunológico. El VIH utiliza este receptor para ingresar a las células, pero la mutación impide que esto ocurra. Los trasplantes provocaron un cambio en los sistemas inmunológicos de los pacientes, otorgándoles la mutación y, por supuesto, la resistencia al VIH. Dejaron de tomar los medicamentos contra el virus para verificar si este reaparecía, y el resultado fue de lo más alentador. No lo hizo. En otros casos, las personas afectadas sencillamente controlaron la infección a través de los fármacos y al suspenderlos se mantuvieron con el virus indetectable en sangre durante años sin necesidad de retomar el uso de la medicación. Aún así, los expertos aseguran que estas son poblaciones específicas que se encuentran bajo investigación y que bajo ningún término significa que los pacientes tengan que abandonar el tratamiento, sobre todo con el trabajo que costó llegar hasta este punto.
Si bien el problema no se encuentra resuelto, actualmente la situación de las personas con VIH y SIDA mejoró significativamente en comparación con las décadas anteriores, gracias a los diversos avances en la investigación, el acceso a tratamientos y una parte fundamental, la concientización. Los medicamentos les permiten llevar vidas más saludables y prolongadas, mientras que la sensibilización pública y las campañas educativas contribuyen a cambiar percepciones y promover la comprensión. Aunque todavía quedan desafíos por superar, la desigualdad en el acceso a tratamientos, el estigma persistente y la necesidad de más campañas enfocadas en la prevención son algunos de los problemas a abordar. El principal desafío en la lucha actual contra el SIDA radica en lograr proporcionar diagnóstico y tratamiento a todos los pacientes, además de combatir la discriminación que impacta en la salud mental. No debe faltar, por supuesto, la colaboración continua entre gobiernos, organizaciones, profesionales de la salud, la industria farmacéutica y nosotros como sociedad. Es esencial para que esto suceda que la información no pare de reproducirse y expandirse a una mayor velocidad que el virus, porque como siempre se dijo, el saber da poder. Y por supuesto, anticuerpos, muchos anticuerpos.